Como parte de la estrategia de vacunación, vamos a tu encuentro, vacúnate ya. El Ministerio de Salud, junto a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, llevan realizando en distintas zonas de San Juan del Lurigancho campañas de vacunación contra la COVID-19. Es así que el día de hoy llegaron hasta el local comunal Grupo 8 de UPIS en el paradero 2 de Huáscar, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde no solo aplicaron vacunas contra la COVID-19, sino que también realizaron pruebas moleculares, entregas de kits de mascarillas y oxímetros. Los vecinos aledaños a la zona aprovecharon la ocasión para poder recibir su dosis correspondiente, donde manifestaron que algunos, por falta de tiempo, no podían acercarse a otros centros de vacunación, afirmando que esta es una buena estrategia para poder protegerse ante una eventual tercera ola. Yo creo que es algo progresativo porque a veces apoya a la gente que a veces no tiene la posibilidad, como yo, de poder vacunarse por el tema de tiempo y trabajo, ¿no? Con buena expectativa, que para no contaminarme, para poder caminar también con la familia, claro, trabajo en la calle por eso. Deberían hacerse en todos los lados, creo. Sería porque hay gente que no puede salir, por eso mejor sería en cada parque de cada zona. Se podría disminuir la cantidad de gente y la aglomeración en cada establecimiento. Ah, ya, por mi amigo que está justamente adelante, él me informó, me dijo, sí, acá hay una vacunatón, está cerca al barrio y vamos para allá, me dice, está más cerca, porque a mí me tocaba en el Huiracocha, la verdad, en el Huiracocha me tocaba, entonces la verdad es que mucha cola y allá. Y bueno, ahora que estoy un poco más cerca, me vine para acá. En el lugar estuvo presente el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, quien acotó que próximamente se aperturarán más campañas en otras zonas del distrito. El Estado se acerca a la población para brindarle este tipo de servicios, porque si los localizamos en un solo lugar es posible que la población tenga dificultad de acceso económico, geográfico para llegar. En cambio, con estas campañas, la vacunación, los servicios de salud están más cerca de todos, ¿no? Estamos así haciendo campañas de vacunación, campaña de tamizaje con pruebas moleculares, tamizaje para cáncer de cuello uterino, entrega de mascarillas también gratuitas a la población. Entonces, estamos llegando a donde la población lo necesita. Es el mejor momento para identificar tempranamente los casos de COVID, porque al identificarlos podemos evitar que se siga expandiendo el virus y así hacer que continúe bajando el número de casos o evitar que venga la tercera ola. Entonces, por eso invitamos a la población que apenas tengan síntomas, sea tos, dolor de garganta, un poco de fiebre, acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, a los puntos COVID, que lo van a encontrar en la página web de la DIRIS o del INS, y ahí le van a tomar pruebas moleculares. Hay amplia disponibilidad de pruebas moleculares en el país, no faltan. Estamos haciendo actualmente 3.000 pruebas moleculares diarias, pero la capacidad instalada que tiene nuestro laboratorio puede llegar a más de 10.000 pruebas por día. Entonces, podemos atender todas las necesidades de pruebas moleculares que tenga la población. De esta forma, invitó a toda la población a que se acerquen a los puntos más cercanos para que puedan ser inoculados y, en caso sientan algún síntoma, realicen su prueba de descarte correspondiente.